Buenos días, estamos aquí en la reserva de la biosfera del río Plátano, filmando en el tramo posterior al acampamento de la cueva y dirigiéndonos al acampamento o a la área de Chilmeca. Hasta ahora estamos viendo que en la expedición 2023, marzo de 2023, ¿cómo está la conservación de la reserva? Y vemos que en la parte de Olancho, pues la reserva se ha mantenido libre de invasiones. El bosque está bastante íntegro. Las invasiones han sido principalmente en Chilmeca y en el río Cuyamel y en otros sectores, principalmente en la Mosquita y Colón. Se puede apreciar el bosque virgen, centenario. Vamos para las 10 de la mañana, esperamos llegar al acampamento de Chilmeca a las más o menos en 3 horas a 4 horas. Bien, estamos en la filmando la expedición Biosfera del Río Plátano 2023. Hemos llegado a la altura de Chilmeca, donde las invasiones se dieron anteriormente en el año 2020, que inició la pandemia. Esta área ya no se encuentra íntegra, ha sido descombrada. Podemos ver ahí que inician los descombros visibles en el río del río Plátano, y extensas áreas han sido descombradas. Se ha parado en este gobierno desde el año pasado las invasiones y la deforestación en esta área, como en la área de Cuyamel y otras áreas de la zona núcleo de la reserva del río Plátano o biosfera o reserva del hombre. Estamos en el departamento de Colón, Chilmeca. Hemos bajado de Camalotales, el río Camalotales, y aquí a las orillas se ve algo de bosque, pero ya a partir de aquí y internamente, que no es muy visible, en este momento inician los descombros completamente de árboles de la selva virgen que había anteriormente, y se encuentran ya áreas descombradas, completamente descombradas. Posteriormente vamos a ir mostrando algunas de las áreas descombradas en la zona núcleo de la reserva de Río Plátano,
que han sido descombradas. Entonces, hasta pronto. Una gambulla. Interesarlo. Vamos a entender. Interesarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, porque no. No muevan la lancha, no muevan la lancha. ¿A dónde está? Se hundió, ¿va? ¿Eh? Ahí va a salir, sigamos, ahí va a salir. No muevan la lancha porque vibra mucho la. Está pequeño. No muevan la lancha, vibra mucho. Parada. Un tanto, al fin encontramos un tanto acá. Pequeño, pequeño, un tierno, una cría de danto aquí en la biosfera de Río Plátano, expedición 2023. Están viendo algo que ya no existe casi, en extinción, un danto en la biosfera de Río Plátano, manso. La cacería que se ha controlado con los operativos militares tal vez está dando cierto. Ahora hasta se están viendo más en el río. Ahorita nunca había visto un danto así de cerca y manso. Son mansos cuando no se les caza. Esto aquí nunca se va a ver fácilmente. Estamos viendo un danto salvaje en la biosfera del río Plátano 2023. Expedición 2023. Miren qué manso es un danto. Salvaje completamente. Debe estar la mamá por ahí, ¿va? Lástima, porque si la encuentran los pescadores, los cazadores, la matan. No, será hembra, parece ser hembra. Es una pequeña hembra, cría de danto, Tapirus bardi. La madre debe estar aquí cerca, tal vez tuvo miedo y se fue. Se perdió en la selva. Se perdió en la selva. Esto aquí es muy raro ahora. En Honduras y en la biosfera del río Plátano, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Bueno, creo que se ha ido.